Vicepresidente. Gracias, congresista. Habiendo terminado el rol de oradores, vemos el primer proyecto. De la Comisión de la Mujer, proyecto de ley 2511. Se propone promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer del periodo anual de sesiones 2013-2014, recaído en el proyecto de ley 2511, por el que se propone promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Cordero Yontay. Gracias, presidenta. Dictamen del proyecto de ley 2511 que propone la ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, señora presidenta y señores colegas congresistas. Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia el proyecto de ley 2511, presentado por el grupo parlamentario Gana Perú a iniciativa del congresista Omar Chejade Moya, habiendo sido aprobado por unanimidad en sesión realizada el 22 de mayo del 2014, recomendando la aprobación de la iniciativa con texto sustitutorio denominado Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Niños, Niñas y Adolescentes. La presente ley tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por los niños, niñas y adolescentes, para protegerlos de los posibles peligros del mal uso para el acceso a Internet, como por ejemplo a páginas pornográficas. Para ello, se constituirá una comisión especial encargada de proponer y definir lineamientos para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Perú. En especial, las medidas que permitan a los niños, niñas y adolescentes utilizar de manera segura y responsable de las herramientas educativas vinculadas al uso de la tecnología, en especial el Internet, y promover la comunicación fluida entre los operadores, usuarios y los tres niveles de gobierno para el planeamiento y ejecución de campañas educativas y herramientas tecnológicas que puedan contribuir a la protección de los niños y niñas y adolescentes. Esta comisión especial estaría conformada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, que la presidiría: Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, OPSITEL y Sociedad Civil. La función principal de esta comisión especial será definir las políticas generales para la elaboración y difusión de campañas de información, prevención y educación. Las empresas operadoras del servicio de Internet informarán de manera obligatoria, antes de establecer la relación contractual con el usuario, la posibilidad de establecer filtros gratuitos u onerosos para el bloqueo en dispositivos caseros o móviles en contra de las páginas del contenido pornográfico u otras de contenido violento. Esta posibilidad debe estar insertada en el contrato de servicios, siendo potestad del usuario contratarla. Debido al creciente acceso y consecuente uso de las tecnologías de la información y comunicación en nuestro país, se hace necesario fomentar el uso seguro, responsable y productivo de las mismas, en especial entre niños, niñas y adolescentes. El Estado peruano viene fomentando en los últimos años el acceso a Internet entre niños, niñas en etapa de formación escolar, y esta realidad implica que vaya acompañada de políticas que fomenten un buen uso de la tecnología a favor de la difusión y producción de conocimiento. Uno de los programas más significativos que se ha implementado en nuestro país es el del programa Una Laptop por Niño, del cual el Estado peruano es un activo impulsor. El Perú se ha convertido en el mayor comprador del mundo de estos dispositivos, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de niños y niñas.
Una creciente investigación de London School of Economics demuestra que el acceso a Internet se está dando cada vez más de manera temprana y que los niños y niñas en edad potestad preescolar hasta los 8 años son usuarios activos de la red, contrariamente a lo que sucedía hace 5 años atrás. Todo indica que la cifra de usuarios entre las edades seguiría en aumento conforme crece el acceso. Por lo tanto, señora presidenta, tal como lo demuestran las investigaciones citadas anteriormente, los niños son usuarios activos del Internet y las redes sociales y disfrutan haciendo uso de las mismas. Sin embargo, un uso irresponsable de las mismas puede conllevar a muchos riesgos. Es por ello que, a efectos de no limitar los beneficios que brinden estas tecnologías, es necesario generar directrices y lineamientos generales sobre el uso seguro y responsable de ellas en nuestro país. En ese sentido, la Comisión considera que será necesario que se implementen políticas de Estado destinadas a informar y educar en forma integral a la población sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información, dando prioridad al uso de las mismas por parte de los niños, niñas y adolescentes para protegerlos. En mérito a ello, señora presidenta, el Congreso tiene que actuar. Solicito poner a votación el dictamen expuesto. Muchas gracias. Gracias. Se da la palabra al autor del proyecto, el congresista Chegade. Presidente, muchas gracias. Presidente, este es un proyecto, creo yo, importante para la niñez, la infancia y la adolescencia en el país. No se quiere de ninguna manera recortar ningún tipo de libertades de información o de acceso a Internet o de libertad de expresión a nadie, absolutamente a nadie, pero sí lo que se quiere es que los niños en el Perú, en el país, puedan estar protegidos, como en la mayor parte del mundo, del acceso a pornografía, sobre todo a lo que es pornografía infantil. La presente ley tiene por objeto promover entonces el uso responsable de las tecnologías de información y comunicación para nuestros niños, para protegerlos, para cuando haya peligros del mal uso de la Internet. Creo, presidente, que este es un proyecto que además ha pasado por una serie de audiencias públicas que nuestro despacho convocó, incluso llegaron acá al hemiciclo diversas personalidades, no solamente del Poder Ejecutivo, del Ministerio de la Mujer, sino también todas las partes involucradas, el Ministerio Público, psicólogos, psiquiatras y de diferentes especialistas, gente de medios de comunicación, gente que está involucrada en temas de Internet, para ver realmente la problemática en la que estaban sometidos nuestros niños. En un comienzo, el proyecto de ley hablaba de la incorporación de una comisión multisectorial entre privados y gente de organismos públicos, funcionarios de organismos públicos, el Poder Ejecutivo, la Superintendencia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, para poder de alguna manera tratar de censurar las páginas pornográficas que no tuvieran de alguna manera la anuencia de los padres de familia. Sin embargo, presidente, y esta es la parte creo que más importante de lo que voy a decir, cuando se llegó a la exposición dentro de la Comisión de la Mujer y expusimos nuestro proyecto de ley, por consenso llegamos al acuerdo de tratar de mejorar el proyecto de ley para que no hayan ningún tipo de malos entendidos y que, si bien es cierto, exista esta comisión, pero no para censura de páginas, sino para que, como bien ha dicho la presidenta de la Comisión de la Mujer, la doctora María Cordero, se pueda de alguna manera tomar o fomentar y elaborar políticas públicas, políticas generales a favor, políticas educativas, a favor de nuestros niños para tratar de capacitarlos y tratar de evitar este mal endémico que origina muchas veces violencia y una malformación en los menores de edad. Y es por eso que ya esta comisión
multisectorial que se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de la Mujer ya no tendría la potestad que se hablaba en el primigenio proyecto de ley presentado por mi despacho, sino simplemente de delinear políticas educativas, políticas generales para la educación de nuestros niños. Al mismo tiempo, la otra parte importante es que por ley, bajo mandato imperativo de la ley, señor presidente, se obliga a las compañías proveedoras de Internet, llámese Telefónica, llámese Claro, ya no como se decía en el proyecto primigenio, es decir, a poner filtros, sino más bien a aconsejar, a informar a las personas contratantes, mayores de edad, por supuesto, de Internet, que existen páginas pornográficas que pueden ser peligrosas o nocivas para sus hijos menores de edad, en especial los niños y los adolescentes. Y es por eso, presidente, que sí se le obliga con este proyecto de ley mejorado en la Comisión de la Mujer, repito, a que las compañías informen al usuario para que estos puedan, si ellos consideran necesario, poner estos filtros para evitar el mal uso de pornografía infantil para nuestros niños. Por eso, presidente, que nosotros creemos que en estos momentos en que lamentablemente nuestros niños y fundamentalmente nuestros adolescentes sufren una serie de males endémicos, fundamentalmente, presidente, de actos violentos y muchas veces, como bien lo señaló acá el doctor Maestre, a causa muchas veces de la pornografía, de escenas hasta de zoofilia, que... Tiempo adicional. Gracias, presidente. Que indiscriminadamente, lamentablemente, se dan en diferentes páginas de Internet, es obvio que tiene que haber un tema educativo de por medio, no de censura, sino educativo de por medio, para que el usuario pueda tener las herramientas mediáticas a través del propio proveedor, que fundamentalmente son las compañías privadas, llámese Claro, Telefónica, Nextel, lo que fuera, para poder tratar de bloquear estas páginas y poder impedir de alguna manera esta contaminación de nuestros niños. Repito, este es un proyecto, presidente, en la que hemos convocado antes de su aprobación a cabildos abiertos, a exposiciones de las personas más especializadas en el tema, presidente. Y se ha llegado a un acuerdo por consenso y por unanimidad que esto se debe tratar de evitar. Repito, y si me da un minuto para terminar, no se está aprobando, no se está queriendo aprobar la fórmula primigenia, sino que se ha mejorado esta fórmula en la... Tiempo adicional. Se ha mejorado esta fórmula en la Comisión de la Mujer para poder de alguna manera reglamentar los temas educativos y los temas formativos para que nuestra niñez, lamentablemente, no pueda sufrir de este tipo de contenidos indiscriminados. Ya estos filtros no se colocarán de manera obligatoria, sino que es la propia compañía la que tendrá que informar al usuario si desea o no poner estos filtros para proteger, digamos, a los niños de esta indiscriminada pornografía. Por tanto, presidente, yo creo que este es un proyecto importante, un proyecto formativo. El Estado debe proteger, sin ningún tipo de censura, como es el caso, a los niños del Perú, a los adolescentes del Perú, de todo tipo de pornografía. Con esto no se está violando de ninguna manera ningún tipo de libertad informativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Habiendo culminado la presentación... Y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación al tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. La palabra a la congresista Lourdes Alcorta.
Gracias, presidente. Agradecer al congresista Martín Belaunda que tenga la gentileza de cederme su lugar. Yo simplemente quería recordar a este Parlamento que no porque entramos nuevos a un Parlamento, nada existe. Hay cosas que ya existen y quería ver alguna comisión acá en el Congreso que se encargue de revisar lo que ya existe. Sin perjuicio de la presentación de la sustentación que se acaba de hacer mi antecesor, quiero recordar que en el Congreso de la República hay una ley, la 1020, aprobada inmediatamente por unanimidad en el Congreso, promulgada, reglamentada el 1 de diciembre de 2007, que es sobre el uso de cabinas de Internet. La idea del proyecto de ley es, estas deben ser, las cabinas de Internet son servicios públicos, como es la luz, el teléfono, el agua, todo eso que se paga. Eso es el jaminaje de Internet. No es para hacer porquerías. El que quiere hacer porquerías se va a su casa, se compra su laptop y lo hace en su casa. Las jaminas de Internet tienen varias consideraciones en el reglamento. Es para todos los establecimientos que brindan servicios de cabinas públicas, es esta ley con su reglamento. Esta debe estar instalada con un software especial, porque los filtros a los que hacen referencia no son tales filtros, pues uno pone la palabra león y aparece cualquier barbaridad que no es el animal que todos estamos imaginando. Los filtros han sido superados. Las cabinas de Internet tienen la obligación de dar un servicio como corresponde, iluminada, con luz blanca, con baño, accesible para gente con discapacidad. La fiscalización corresponde a las municipalidades, la coordinación con la Policía Nacional, debiendo hacerlo en forma trimestral y en forma inopinada, prohibiendo que entren menores de edad a las horas de horario escolar y dándole prioridad a los horarios de los niños donde no entren los adultos. La administración del local debe llevar un registro único de usuarios, un cuaderno, que incluya a la persona que ha ingresado con el DNI, si fue acompañada, si no fue acompañada. La máquina debe estar numerada para hacer que entró esa persona a las 11 de la mañana a la cabina número 7 y que estuvo en cuarto para las 12. Y estuvo solo acompañada. Eso es un resumen de lo que hoy existe. Lo que pasa es que nada se aplica en este país. Las leyes están, los retos están, pero nada se cumple, nada existe, nada hay. Se hizo una prueba. La mayor cantidad de pornografía y la cantidad de seducción por violación se hacen a través de las cabinas de Internet oscuras, inmundas, cochinas, cuatro chicos en una cuadra. Tiempo adicional, por favor. Gracias. Es cuestión de que vayan a venir a Alfonso Ugarte para que vean las cabinas de Internet pegadas a los hoteles de mala muerte al costado, donde las niñas de 8, 10, 12 años, 14 años, son siendo seducidas y están siendo llevadas a esos hoteles de acá. La ley está, el reglamento está, las autoridades son las que no existen en este país. Es lamentable que el 5 de octubre vamos a tener elecciones, pero miserables con los candidatos que tenemos en este país, que va a ser peor de lo que ya tenemos, porque no hemos sido capaces de implantar las leyes que correspondían para lo que es lavado de activos y narcotráfico. Igual esto acá ya existe. Esto ya, y eso lo expliqué en la Comisión de la Mujer que presidió la congresista, la presidenta Ana Solórzano, donde estuvimos varias congresistas acompañándola. La ley y el reglamento existen, señor presidente. Es la ley 1020 aprobada y ya ley con remito el 1 de diciembre de 2007. La pregunta es, ¿qué hacemos con este Congreso para fiscalizar a las autoridades locales que no han hecho su trabajo? Y la pornografía en este país cada vez ha sido peor. El manoseo, el tocamiento, la pornografía, la seducción, la prostitución, cada vez es peor porque tampoco tenemos la capacidad de hacer lo que nos corresponde. Estamos metidos en otros líos domésticos acá en el Congreso. Gracias, congresista Alcorta. Ya, interrupción al congresista Chegade. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, es verdad en parte lo que dice la congresista Lourdes Alcorta, pero esta ley ya no solamente va para las cabinas de Internet, porque las cabinas de Internet ya han quedado de manera anacrónica en el tiempo. Es decir, cada vez menos se utilizan, hay una estadística de promedio, las cabinas de Internet. En el proyecto de ley, Lourdes, por su intermedio, presidente, figura justamente en los considerandos, en la exposición de motivos, que cada vez menos se utilizan las cabinas de Internet. Y en segundo lugar, incluso las cabinas de Internet, como bien lo ha dicho la congresista Alcorta, los funcionarios municipales tampoco se dan abasto para el control. Pero lo principal es eso, justamente las cabinas de Internet cada vez se utilizan menos. Lo que se utiliza más el día de hoy, y a eso apunta el proyecto, es a los teléfonos celulares donde existe Internet, ¿no es cierto?, a las tablets y a otros teléfonos móviles donde los niños, lamentablemente... Mi intervención es un minuto, congresista. Le puede dar intervención seguramente el siguiente congresista. Siguiente congresista, el congresista Martín Belaunde tiene la palabra. Realmente. El congresista Alcorta, ¿va a terminar?
La segunda interrupción, el mismo congresista Chejade. Te lo puedo dar, no tengo un problema. Segunda interrupción, congresista Chejade. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, lo que decía es que las cabinas electrónicas ya son anacrónicas en el tiempo, han quedado, digamos, desfasadas, porque cada vez menos los chicos utilizan las cabinas electrónicas o las cabinas de Internet. Lo que más se utiliza el día de hoy son estos, es decir, los teléfonos móviles donde existe Internet y donde lamentablemente los chicos que no firman contrato, porque son menores de edad, porque son niños, porque lo firman sus padres, acceden a esto y es muy difícil que los padres, señor presidente, puedan controlar a los chicos que pueden llevarse a sus móviles, a sus casas y utilizar de manera indiscriminada la pornografía y poder tener información y contaminarse. Por eso es que esta ley supera la que ha habido el año 2007, va mucho más allá y también tiene el tema educativo, formativo, que obliga a las compañías proveedoras de teléfonos, de internet, de cabinas, de lo que fuera, a poder proveer esta información a los usuarios. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La palabra, congresista Alcorta. Termino, presidente. Yo no creo que sean anacrónicas, ni creo que entren en competencia. Las cabinas de internet siguen existiendo, lo que pasa es que el reglamento, si lo hubieran leído bien, estarían enterados. Cualquier ciudadano puede entrar a una cabina de internet y se encuentra un menor de edad, ahora escolar, ese ciudadano tiene la obligación de convocar al serenazgo, a la policía para cerrar e inmediatamente cierra el local. Eso es así de claro. Y la priorización, en cualquier parte del mundo, presidente, acá todos los que han viajado por todas partes, todos hemos viajado, en cualquier parte hay una cabina de internet cada 8 o 10 cuadras. No hay pues 40 cabinas de internet en la misma cuadra para hacer la misma porquería. El tema es que las autoridades no han cumplido con su trabajo, no es que tengan la capacidad. Lo que pasa es que los municipios no conservan la densidad poblacional en todo aspecto. No pueden haber pues 3 niños en una sola cuadra, no pueden haber 10 cabinas de internet en una sola cuadra. Para eso hay que repartirla, se llama densidad comercial también, y existe. Y ese es el tema que no se ha aplicado. Pero cualquier ciudadano puede intervenir, es obligación moral nuestra completar el servicio de una municipalidad que tampoco ha hecho su trabajo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Belaunde, congresista Eguren, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estando de acuerdo con la propuesta legislativa, quisiera pedirle al presidente de la comisión que pueda revisar el artículo 1. Se señala el Poder Ejecutivo en sus 3 niveles de gobierno. El Poder Ejecutivo no tiene 3 niveles de gobierno, el Estado tiene 3 niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y local. Entonces ahí habría que hacer una pequeña corrección. La segunda, señor presidente, está referido al artículo 2 en el párrafo tercero, donde el objetivo de esta comisión especial será definir políticas. De acuerdo, señor presidente, al artículo 4 de la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, es este el Poder Ejecutivo de manera exclusiva y excluyente quien fija políticas. En todo caso, ahí habría que reemplazar la palabra tal vez por propone, más que define. Y finalmente, en el tercer párrafo del artículo tercero, se señala los integrantes de la comisión, y en el cuarto prácticamente se repite. Tal vez por técnica legislativa habría que eliminar el cuarto, creo que no le afectaría ya que en el tercer párrafo ya se señalan los integrantes. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Eguren. La palabra el congresista Coa. Hola, hola. Gracias. De manera bastante puntual, señor presidente, estando de acuerdo con la propuesta, no obstante, a pesar de que se precisa dentro de la propuesta en relación a las campañas que se buscará para la participación del sector privado para su implementación, no obstante, a fin de no contravenir, señor presidente, el principio de equilibrio presupuestario recogido en el artículo 78 de la Constitución, y el artículo 1 del título preliminar del texto único ordenado de la ley 28.411, ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, se incorpore un artículo de financiamiento con el siguiente texto, señor presidente. Entiendo que esto sería el artículo séptimo antes de, perdón, séptimo sí, con el siguiente texto. La aplicación de lo establecido en la presente norma en las instituciones del sector público
se financia con cargo a su presupuesto institucional aprobado y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Coa. La palabra al congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Cuando vemos el objeto de la ley, obviamente nos dice cosas muy interesantes, que hay que promover el uso seguro y responsable de la tecnología y de la información y comunicación por niños y niñas y adolescentes. O sea, el objeto y el espíritu de la ley desde lo, es muy importante e interesante. Pero cuando vemos ya el desarrollo de la ley, y ahí sí tengo alguna preocupación y me parece central, todo el objeto de la ley se reduce en la comisión especial. O sea, a mí me parece que, si bien es cierto que hay que generar los mecanismos organizacionales e institucionales para afrontar ese rol, yo creo que hay que tocar elementos que conlleven a convertirlo como una situación aplicable y no solamente como el objeto reducirse a la conformación de la comisión. Pero bueno, pero en todo caso iremos avanzando. Yo propongo que en el artículo 2, cuando se habla de declaratoria de interés nacional, en este artículo agregar lo siguiente, que este objeto debe integrarse al Plan Nacional de Acción de la Infancia y la Adolescencia, porque este Plan Nacional es aquí sostenido, es informado al Congreso de la República. Entonces ya el trabajo de la comisión encuentra un engarce a un plan que considera políticas de mediano y corto plazo. En todo caso, simplemente aparece la conformación de una comisión, pero sin un nivel de articulación de políticas concretas a la propia comisión. Entonces, yo plantearía de que en el artículo 2 agregar eso, que es integrar, o sea, es objeto integrar al Plan Nacional de Acción de Infancia y la Adolescencia. Es ese tema. Y en entidades involucradas, se habla de buscar y informar y educar, y no está el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que plantear alternativas formativas para los niños y los adolescentes que están en los colegios, y entonces tiene que estar aquí. ¿Cuál es la propuesta del sector de educación en relación al tema? Entonces el Ministerio de Educación tiene que estar involucrado dentro de tal comisión. Y lo otro... ¿Tiempo adicional? ¿Por dónde llegan las denuncias? También la policía juega su rol, puede investigar, pero las denuncias llegan bajo dos mecanismos. Muchas denuncias llegan al Ministerio Público y muchas denuncias llegan por el lado de la Defensoría del Pueblo. Dos instituciones importantes que deberían estar involucradas, porque lo otro deja un nivel de abstracción que me parece muy importante que estén los gobiernos regionales, locales, pero yo creo que aquí tanto la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público tienen que estar involucrados en la comisión, porque juegan un rol en relación a ver cómo va el delito del mal uso de esa información, el mal uso de los sistemas que realmente hacen daño a los niños y adolescentes. Entonces el Ministerio Público tiene que estar. Y la Defensoría del Pueblo normalmente capta un conjunto de denuncias que vienen desde el pueblo. En todo caso, yo creo que sería importante considerar también la participación de estas tres entidades, Ministerio de Educación, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo dentro de la comisión, y eso le daría mayor peso. Tiempo adicional. Mayor funcionabilidad a esto. Y vuelvo a insistir, incorporándolo al Plan Nacional de Acción de la Infancia y la Adolescencia, eso obliga de que se tenga que tener indicadores. Y si tiene indicadores, entonces podemos tener y medir el avance que vamos en relación al cumplimiento del objeto de la propia norma. Muchas gracias, presidente. No, ahí no más. Tiene la palabra el congresista Hurtado. Muchísimas gracias, señor presidente. En realidad me parece muy interesante el proyecto de ley que se ha presentado, que estamos discutiendo el día de hoy. Sin embargo, yo quisiera hacer alusión a algunos asuntos que podrían, digamos, ayudar en el funcionamiento del mismo. Tenemos ya la costumbre de crear una serie de comisiones especiales. Aquí en el Congreso también se hacen muchas comisiones especiales. Lamentablemente, ya en la parte operativa es donde tenemos las dificultades, ¿no? Y siempre, para que esto funcione, tiene que haber planificación, organización, dirección y control. Y por lo tanto,
digamos, creo que para que tenga su que cumpla su función, yo sugeriría que en el artículo 3, donde se habla de la comisión especial, se agregue un último párrafo. Y ese último párrafo tendría que ver con la obligatoriedad de esta comisión para poder informar cada cierto tiempo, depende de lo que diga el presidente y el creador de este proyecto, el señor Shehade, en qué posibilidades tendríamos para que esta comisión pueda informar para ir perfeccionando su actividad ante la Comisión de la Mujer, donde se ha presentado este proyecto, de tal manera que permanentemente estemos evaluándolo. Porque si no, yo tengo una experiencia cuando era presidente de la Comisión de Ciencia, el CONCITEC tenía una comisión, pero que nunca se reunía. Entonces, no funcionaba la ciencia porque no había el sistema para fiscalizar sus actividades. No puede haber un desarrollo de algo sin control. En función del control, pido, señor presidente, que el presidente de la comisión la presidenta de la comisión tenga en cuenta para que se pueda añadir un párrafo en el artículo 3 por el cual se considere la obligatoriedad de dar informe en forma, digamos, anual, puede ser, ante la comisión del Congreso de la República. Es solo un añadido que se puede hacer a este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. Habiendo concluido el rol de oradores, perdón, el congresista Gamarra está solicitando la palabra. ¿Tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenos días a todos los colegas congresistas. De hecho, que nosotros estamos de acuerdo por la aprobación de este proyecto de ley, que es muy importante porque tiene por objeto proteger a nuestros niños. Sin embargo, es necesario precisar que este proyecto de ley en algún momento puede derogar gastos. En ese sentido, solicito que como un último artículo se considere el financiamiento. La aplicación, y doy lectura, la aplicación de lo establecido en la presente norma en las instituciones del sector público se financia con cargo a su presupuesto institucional aprobado y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Voy a hacer la propuesta a la comisión a efecto de que la pueda integrar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gamarra. Tiene la palabra la congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Me pide un minuto el congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano, tiene interrupción. Presidente, solamente para hacer una acotación en este importante tema. Yo sé que es un aspecto fundamentalmente tecnológico, pero también hay que ver la realidad en la que los niños están haciendo uso de esta tecnología. Entonces, sería bueno, señor, aunque pudiera hacerse en el reglamento, pero sería bueno que se ponga en la ley que los niños y niñas no pueden estar en las cabinas públicas o en estos videojuegos en horario escolar. Está prohibido que los propietarios de esta tecnología que se ponen en todos los lugares del Perú permitan el ingreso de estos niños a estas cabinas en horario escolar. Hay que ver también ese punto, cómo se está usando esta tecnología. Y me permito sugerir a la presidenta de la Comisión de la Mujer, no sé si estará por allí y me estará escuchando, que pueda incluir un artículo en ese sentido. Señor presidente, eso es muy importante para cautelar los derechos superiores de los niños y de las niñas. Gracias. Gracias, congresista Alejandro. La palabra, congresista Mavila. Señor presidente, colegas congresistas, los temas de fondo que están debajo de este proyecto aparentemente tienen relación con el derecho a la información, con el derecho además de empresa, a la libertad de comunicación, que se confronta frente a una política preventiva, educativa y, a mi juicio, una política integral del tratamiento de las redes sociales, poniendo por delante el interés superior del niño, niña y adolescentes desde una perspectiva de construcción de valores, desde una perspectiva de correcto y adecuado uso de la tecnología, de la informática y del desarrollo científico, señor. Y, sin embargo, yo creo que esta es una falsa antinomia. Yo creo que debemos, levantando el principio de primacía de la realidad, constatar que en América Latina el Perú es uno de los países con mayor uso, señor, del Internet y de las redes sociales. Y este mayor uso de Internet y de redes sociales hace que incluso todos los que acá pecamos ya canas podemos constatar
que hay una suerte de contradicción generacional en que las nuevas generaciones tienen pleno dominio sobre el uso de las redes sociales, mientras las anteriores tenemos incluso dificultades por el acceso y el uso de esta tecnología. Y sin embargo, señor, aquí, por ejemplo, podemos constatar que en la prevención y persecución del delito informático hay una serie de limitaciones, porque un correo con pornografía, señor, o con incitación indebida a la promiscuidad y hasta la trata de personas, se puede diagnosticar dónde comienza, pero nunca dónde termina, señor, en el sentido de que el acceso de los usuarios es ilimitado y, por supuesto, es transnacional. Y entonces sí, evidentemente hay un riesgo en el acceso de la infancia y la adolescencia a comunicación e información que evidentemente cuestiona tiempo adicional, por favor. Su derecho de indemnidad, señor, es decir, su derecho a asumir, por ejemplo, una autopercepción de sexualidad que lo oriente de acuerdo a su condición etaria en una educación, señor, vinculada a una percepción de sexo seguro, de educación sentimental y también de educación sexual. Y por eso, señor, hay riesgos, pues, de explotación sexual en el abuso de las redes informáticas. Señor, por supuesto hay riesgo, por ejemplo, una serie de delitos cometidos a través de las redes, enamoramiento a través de las redes, que después terminan en contacto, señor, personal, en manipulación, en seducción fraudulenta, y previamente pueden crear las condiciones, señor, de un uso abusivo del adolescente o de la niña o del niño. Por eso yo estoy de acuerdo con este proyecto. Sin embargo, me parece que podríamos darle un poco más de prerrogativas a la comisión. De hecho, señor, el criterio preventivo y educativo, informativo, es fundamental, pero también debe ser el seguimiento, señor, de los espacios de vulnerabilidad y ese seguimiento de dónde se acopia la información, de las denuncias policiales. Tiempo adicional. De las denuncias policiales, de la información del Ministerio Público, de la capacidad de imponer sanciones en el ámbito jurisdiccional. Y por eso creo que parte de esa comisión debería ser también incorporar un representante del Ministerio del Interior, del Ministerio Público y del Poder Judicial. El seguimiento, la sanción. Para culminar, señor, para culminar, digo que la prevención es importante, pero el seguimiento, la ubicación de los ámbitos de vulnerabilidad, las sanciones efectivas, los casos emblemáticos, pero también, señor, el hecho de que las empresas operadoras del servicio de Internet no solo informen de manera obligatoria a los usuarios de límites en la relación contractual, de filtros en ese sentido, sino también estén obligadas, pues, de informar a la comisión, que obviamente tiene que haber un sistema de controles, de autorregulación, pero también de trámite ante una entidad que en realidad es un primer punto de partida para hacer el seguimiento de esta importante problemática. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mavila. No habiendo más intervenciones, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Cordero Yontay, presidente de la Comisión de la Mujer. Gracias, presidente. En cuanto a la conformación de la comisión especial establecida en el artículo 3, solicito, por sugerencia expresa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se incorpore a un representante de la División de Investigación de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú, dado que tiene un rol importante en la protección y detección del uso irresponsable de estas tecnologías de la información y comunicaciones por parte de niños, niñas y adolescentes. Por favor, señor presidente, pido un cuarto intermedio para presentar el texto sustitutorio. Gracias, señor presidente. A pedido de la presidenta de la Comisión de la Mujer, se abre un cuarto intermedio. Siguiente proyecto. Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del texto sustitutorio contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer recaído en el proyecto de ley 2511, por el que se propone promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Cordero Yontay.
Gracias, presidenta. Se ha repartido en sus escaños el texto sustitutorio del dictamen de la Comisión Mujer y Familia recaído en el proyecto 2511. Señora presidenta, solicito la votación del presente dictamen. Gracias, presidenta. Finalizado el debate, los congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar. ¿Quién hace eso? Tiene uso de la palabra la congresista Cordero, presidenta de la Comisión de la Mujer. Señora presidenta, por favor, si pudiera dar lectura el relator al texto sustitutorio. Gracias, presidenta. Ya se distribuyó, congresista, el texto. Marquen asistencia. Bien, y en este momento se espera entonces el registro de asistencia de los parlamentarios que se encuentran en el hemiciclo principal para la aprobación del proyecto de ley 2511 que propone promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes. Es una fórmula o texto sustitutorio promovido por la Comisión de la Mujer y por la iniciativa del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Cabe resaltar que también fue aprobado la ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas con 82 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 77 congresistas. Al voto. Se está votando el nuevo texto sustitutorio presentado por la presidenta de la Comisión de la Mujer. Votación cerrada. Han votado a favor 74 congresistas. ¿Más? Congresista Capuñay, verde. Congresista Alcorta, verde. Congresista Pérez Tello, verde. Congresista Yatas, verde. Congresista Guayama, verde. Congresista Díaz Dios, verde. Han votado a favor 80 congresistas. 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el nuevo texto sustitutorio del proyecto de ley 2511. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de la Mujer. Gracias, presidenta. Solicito la exoneración del trámite de la segunda votación para el presente dictamen. Gracias, presidenta. Con la misma asistencia se va a votar la exoneración de la segunda votación. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 58 congresistas, en contra 13, abstenciones 0. ¿Más? Congresista Alcorta, verde. Congresista Julca, verde. Congresista Guayama, verde. Congresista Yatas, verde.
Han votado a favor 62 congresistas, 13 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del nuevo texto sustitutorio del proyecto de ley 2511, expuesto por la presidenta de la Comisión de la Mujer. Siguiente proyecto.